Tres capturas, una por intento de homicidio a su pareja sentimental, otra por lesiones personales y la tercera por acceso carnal abusivo con menor de 14 años dejan las acciones policiales en los últimos días. También la recuperación de dos motocicletas y la incautación de arma de fuego y alucinógenos. Varias capturas importantes, una de ellas un sujeto que pretendía asesinar o cometer un homicidio en contra de su pareja sentimental en uno de los barrios del municipio. Encontramos en el mismo sitio un arma de fuego, 16 cartuchos calibre 38. En días anteriores, durante el fin de semana, hicimos una actividad de cierre de unos establecimientos de forma preventiva, con el fin de generar conciencia por parte primero de los administradores y dueños del negocio y también de los padres de familia con lo que tiene que ver con los menores de edad. La recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas en el municipio de forma rápida y gracias pues a los entes administrativos y al apoyo de la comunidad. En la zona rosa el fin de semana anterior se logra dar con la captura de un sujeto por el delito de lesiones personales. En temas de prevención también se adelantaron reuniones con los comerciantes, aguacateros y líderes de acción comunales con el fin de capacitarlos en temas de seguridad, permitiendo que sean un apoyo para la institucionalidad. La idea es poder fomentar y que podamos reunirnos sea con todos los grupos sociales del municipio. Estamos programando también una en el Consejo Municipal y la idea es prevenir y que nos ayuden en esta época previa a la cosecha de aguacate, que por medio de la comunidad podamos evitar, va a ser algo muy importante y que vean la policía y a su ejército muy cercana y muy amiga de todos los urraneños. El Ejército Nacional también hace presencia tanto en el municipio como en las carreteras de la región para evitar más hurtos y acompañar a los campesinos en sus labores comerciales para que no sean víctimas de las extorsiones. Estamos desarrollando operaciones de control territorial, seguridad y defensa en todo el suroeste antioqueño, en 21 municipios del suroeste antioqueño. Obvio que estamos cubriendo el plan cosecha y anexo a eso pues también estamos cubriendo aquí el plan, la ruta sobre las fincas y sobre todo estas fincas de la producción del aguacate. Tenemos como capacidades unas unidades motorizadas. Tenemos las unidades netamente de infantería de nosotros, de la unidad táctica, y también contamos con un destacamento del Gaula Antioquia.